Good morning, everyone. We now commence our 167th period of sessions here in Colombia. And this is the first hearing this morning for this panel in this room. And it is a matter of gender and sexual diversity policies in Paraguay. Um, it was, this hearing was fixed by the Commission itself. Um, and we have here present the state of, the representatives of the Honorable State of Paraguay. And we welcome you both. And we also have civil society organizations um, who will, both sides will impart um, information to us. We're very grateful for your presence and look forward to hearing what you have to say. Um, each, oh, left. each side at this hearing will have 15 minutes for your initial presentation. And um, later on, after we have made comments and so on, also for 15 minutes. Um, you would have hopefully seven minutes each if we don't extend our initial times um, for your closing remarks. Um, and uh, the purpose and object of the hearing is to discuss the status of gender and sexual diversity policies in Paraguay, as well as how they currently impact the protection and guarantee of human rights in the country. This topic was addressed recently by the IACHR <laughs> in a press release <laughs> issued on December 15th, 2017. <clears throat> With that, um, I invite the state. Uh, civil, oh. <laughs> Yes, civil, civil society. I beg your pardon. First, since we call it ex officio. Yes, thank you. muy buenos dias, señora Presidenta. Señoras y señores comisionados, comisionadas, eh, representantes del Estado paraguayo y el público que nos acompaña. Mi nombre es Carolina Robledo Desch, represento a Ireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, eh, y me encuentro con eh, Fernanda Dos Costas, de investigadora de Amnistía Internacional. Nosotras formamos parte de una coalición que se llama Igualdad de Género Sí, representada por 32 organizaciones de la sociedad civil, de mujeres feministas, eh, jóvenes estudiantes, entre otras organizaciones de Paraguay. Esta organización se, con, se conformó a partir de la preocupación por los retrocesos en las políticas de género y discriminación hacia las personas LGTBI, y en particular por el enorme retroceso que supuso la adopción de la resolución 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencias del 5 de octubre de 2017. Queremos además agradecer a la Comisión por convocar a esta audiencia temática sobre un tema preocupante no solo para Paraguay, sino para toda la región. Nuestra presentación estará dividida en cuatro partes. En la primera presentaremos antecedentes relacionados con las políticas de género y diversidad sexual. En la segunda nos, nos vamos a referir en concreto a la resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y o ideología de género en instituciones educativas. En la tercera parte haremos referencias a las consecuencias de esta resolución en los derechos humanos de mujeres, jóvenes y personas LGTBI. Por último, presentaremos algunas recomendaciones para el Estado paraguayo y una solicitud para la Comisión. La situación de, la política, de las políticas de género y diversidad sexual en Paraguay puede caracterizarse en general como de grandes sostenidos vacíos y retrocesos que impactan gravemente en la vida de las mujeres y las personas LGTBI. En el 2016 eh, se promulgó la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. En el proceso de tratamiento de la ley se eliminó toda referencia al concepto de género por presiones de grupos religiosos y conservadores. Por otra parte, el Estado rechazó en el 2014 un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, dejando así sin protección especialmente a mujeres y a personas LGTBI. Eh, también queremos destacar que desde el 2012 existe una reglamentación que permite la, el acceso a las visitas privadas íntimas para todas las personas en Paraguay sin distinguir el sexo y género. Sin embargo, hasta hoy el Estado paraguayo discrimina a las lesbianas. Creemos que es una falta eh, de voluntad política. Además, desde hace varios años se viene promoviendo la necesidad de contar con una política de educación integral de la sexualidad que fue trabajada desde el Ministerio de Educación y Ciencias junto con otras instancias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, que no solamente no aplicó ninguna política de educación integral de la sexualidad, sino que desde hace varios años organizaciones religiosas son las que se encargan de la educación sexual. En las escuelas y colegios públicos, una de estas organizaciones es Decisiones, que de acuerdo a lo informado por estudiantes de colegios secundarios, realizan charlas donde no presentan información en evidencia científica y siguen diciendo que la homosexualidad es una enfermedad. Eh, no tienen un programa, eh, se basa en tratar de convencer al alumnado sobre la abstinencia sexual como única opción válida para prevenir embarazos adolescentes. Al final de estas charlas también además presionan a jóvenes para que firmen un compromiso de virginidad. Todo esto se da en un contexto donde cada día niñas entre 10 y 14 años dan a luz en Paraguay, por supuesto que como consecuencia de abusos sexuales. En el, en el contexto, el ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, acudió a una audiencia pública convocada por una diputada por la supuesta existencia de materiales que contenían ideología de género. El ministro afirmó en una audiencia que quemaría los libros en una plaza pública si contenían ideología de género. Ante esto, el ministerio aprobó la resolución mencionada anteriormente. Con relación al contenido de la misma se resaltan varias cuestiones que son muy preocupantes. Se utiliza el concepto de ideología de género, que además de no estar definida en la resolución, es un concepto que responde a sectores antiderechos de las mujeres y anti-LGTBI. Lo preocupante es la equiparación con el concepto de teoría de género, término formulado en el campo de las ciencias sociales, para analizar las desigualdades de derechos humanos de las mujeres. La resolución prohíbe ambos conceptos. A finales del mes de octubre de 2017, donde. Durante un diálogo entre el Estado paraguayo y el Comité de la CEDAW, la ministra de la Mujer, Ana María Bayardi, afirmó que estaba preocupada por la determinación del Ministerio de Educación y Ciencias y que el ministro había afirmado que la decisión era temporal. Estas afirmaciones muestran que la decisión del MEC se realizó sin consultar con la institución encargada de la transversalización de género en el Estado. La resolución conformó una comisión de revisión de los materiales con el fin de determinar o no la existencia de materiales con ideología y o teoría de género, lo que evidencia que la determinación se tomó sin siquiera comprender a cabalidad lo que se estaba prohibiendo. Se tomó, carecemos de información además sobre la conformación de esta comisión y los resultados de su gestión. Eh, la resolución, además, eh, también se censura contenidos en formato digital, cercenando el potencial educador de Internet, además de que el acceso es limitado, al igual que la implementación de políticas de tics. La aprobación de esta resolución sucede en un tiempo en que se intensificaron expresiones antiderechos de las mujeres y discurso de odios hacia las personas LGTBI a partir de creencias religiosas, conservadoras y fundamentalistas, que descalifican el concepto de género y señalan a la igualdad de género como un peligro que debe ser erradicado. Con la frase ideología de género se producen ataques a las luchas históricas de las mujeres por la igualdad. En base a una serie de falsedades, el Estado, al hacerse eco de las posturas y el discurso antiderecho, promueve estos ataques ante las cuales las autoridades no han desarrollado ninguna medida de protección específica. Lo que el Estado está realizando es basar sus políticas públicas en donas religiosos y no en derechos humanos. Ahora le voy a ceder la palabra a Fernando Costa. Gracias, buenos días, eh, ilustre Estado, honorable comisión, muchas gracias por esta audiencia que es tan importante, como decía mi colega, eh, para Paraguay y para toda la región. Eh, lo que queremos destacar nosotros en esta audiencia es que esto no es una discusión meramente teórica, esto tiene efectos concretos en la vida y en la muerte de muchas personas y en muchos otros derechos como el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica, hasta el derecho a la vida. Incluso derechos que según la narrativa que se construye desde el Estado estarían siendo protegidos, como los derechos de niños, niñas y adolescentes, en realidad con estas medidas están siendo atacados. Le voy a, por cuestiones de tiempo voy a dar solo algunos ejemplos que hemos documentado en estos últimos dos meses. En primer lugar, genera un contexto que propicia amenazas, hostigamientos y hasta crímenes de odio. A través de redes sociales y medios de comunicación fueron agredidas defensoras de derechos humanos que se habían posicionado contra la resolución del MEC. Tenemos esta información que podemos pasar luego a la comisión. Una de estas defensoras ha denunciado situaciones de amedrentamiento hacia ella y otras personas trans, incluso el homicidio de una de ellas días después de la polémica desatada en torno a la resolución del MEC. El autor confesó públicamente haberlo hecho por odio. En segundo lugar, genera limitaciones no permitidas a la libertad de expresión y reunión. Posterior a la emisión de la resolución, un grupo de estudiantes convoca a la realización de una charla de debate sobre derechos humanos y perspectiva de género. Ese día, un grupo de padres reclama que se cierre la charla y, e impide su realización porque reclamaba la injerencia de una supuesta ideología de género en esta institución. Otro grupo de estudiantes ha denunciado y ha traído documentación a Amnistía Internacional por haber sido sancionados por su institución educativa por expresar posturas de apoyo a la comunidad LGBTI. En tercer lugar, acentúa una situación de profunda vulneración que ya existía en Paraguay. Claramente el mensaje que está mandando el Estado con una resolución de este calibre es que no va a luchar contra la desigualdad de género como se ha comprometido internacionalmente, sino que va a tolerar y permitir prejuicios y estereotipos que sostienen esa desigualdad, como sabemos muy bien, y que a su vez perpetúan la violencia contra las mujeres. En un país en donde solo en 2007 se registraron más de 50 casos de feminicidios. Además, fomenta la intolerancia en otros temas, por ejemplo, la composición de la familia, limitándolo al matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando en Paraguay, según datos oficiales que hemos levantado, casi el 75% de los nacimientos anotados son extramatrimoniales, desconociendo la diversidad de las familias en el territorio. En cuarto lugar, y este es un punto central para nosotros, va en contra del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Paraguay es el segundo país del Cono Sur con más embarazo adolescente. De cada 100 nacimientos, 20 corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años. A esto se suma la desgarrante situación de niñas madres. Cada día dos niñas dan a luz en Paraguay. Y esto es producto de abuso sexual, sin duda. Las tasas se han mantenido estables, no han mejorado en los últimos años. Ha sido empíricamente demostrado, como esta comisión sabe, que la educación sexual integral, oportuna y con base científica, es una de las medidas clave para bajar las tasas de embarazo adolescente. Según investigaciones, los programas que tienden a tener mayor impacto son aquellos que enfatizan el pensamiento crítico acerca del género y el poder en las relaciones. En igual medida en la escuela, con programas de educación adecuados, que además existen en Paraguay pero no se aplican, niños y niñas pueden ser ayudados a detectar abusos sexuales y pedir ayuda a tiempo, así como el cuerpo docente a detectarlos, denunciarlos y ponerlos a los niños bajo el sistema de protección. Es importante destacar que según UNICEF, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es en la mayoría de los casos producido por un familiar. O una persona cercana a ellos. Entonces, el rol del Estado para protegerlos aquí es central. Paradójicamente, el mismo Estado paraguayo ha firmado en junio de 2017 una estrategia para la reducción del embarazo adolescente promovida por UNFPA, donde incluye como eje central la educación sexual integral. Seis meses después, el mismo Estado prohíbe cualquier mención a, a la igualdad de género dentro de las escuelas. Lo que llama la atención es la invocación de la protección de los niños y de la familia para justificar este tipo de medidas. Bajo el malintencionado término ideología de género, en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación, la educación para la autonomía y para una, libre, una vida libre de violencia de los niños y las niñas, que no es una ideología sino una obligación internacional del Estado paraguayo. Y todo esto está teniendo un efecto en otras áreas y tenemos información anecdótica de funcionarios del Estado de otras áreas que se están autocensurando en su defensa de la, de la igualdad de género por temor a las represalias. Paraguay no es lamentablemente el único país de la región donde se desarrolla esta campaña destinada a generar pánico moral en padres y madres de familia, desinformando, confundiendo conceptos y anunciando el caos y el fin de la humanidad. Con el fin de influenciar a los funcionarios públicos. Estas campañas se desarrollan en toda la región, particularmente en redes sociales y en WhatsApp, son muy conocidas, y lo que propician es una profunda desconfianza del rol del Estado en, en la protección y educación de los niños, y como si el Estado estuviera imponiendo una ideología a los niños en lugar de protegerlos y de cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Son argumentos evidentemente falaces. La educación en derechos humanos, como bien ha dicho la Comisión en su eh, comunicado público del 15 de diciembre, es una educación para la igualdad y aborda y elimina prejuicios estructurales, discriminaciones, estereotipos y falsos conceptos sobre las mujeres y sobre las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Honorable Comisión, solicitamos respetuosa pero enfáticamente que asesore y guíe al Estado paraguayo en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para proteger niñas, niños y adolescentes, para proteger el derecho a la familia, para proteger los derechos humanos, que la única manera idónea de hacerlo es a través del marco de protección de los derechos humanos. Asimismo, queremos solicitar... Eh, a esta honorable comisión que recomienda al Estado paraguayo derogar la resolución 26664 y, sobre todo, tomar medidas afirmativas para que la perspectiva de género esté presente en los materiales educativos y en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias. Adoptar e implementar una política de educación eh, integral de la sexualidad basada en conocimiento científico con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Capacitación a las autoridades, incluyendo a las autoridades judiciales y legislativas en perspectiva de género, incluyendo un abordaje necesario para los casos de violencia tan preocupantes. Promulgar una ley contra toda forma de discriminación que incluya a la población LGBTI. Tomar medidas efectivas para contrarrestar la violencia y los crímenes de odio hacia mujeres y personas LGBTI. Y nos gustaría mucho solicitar a la Comisión, respetuosamente, propiciar una visita en loco al país para revisar, monitorear y acompañar las medidas claras que debe tomar en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Muchas gracias. Thank you very much for the, your, um, Thank flags. Gracias, Presidenta. Eh, en nombre del Estado paraguayo deseo saludar muy atentamente a usted y a toda la, la Comisión Interamericana, a los comisionados, al Secretario Ejecutivo aquí presente, y obviamente a a los representantes de la sociedad civil de Paraguay que acompañan esta muy importante audiencia. Agradecemos la convocatoria a esta audiencia porque concurrimos con el espíritu de siempre. Y el espíritu con el que concurrimos siempre y a esta también es el, el, el de la colaboración, el de la apertura, el de la responsabilidad como Estado para generar en nuestro país condiciones cada vez más y más. Eh, adecuadas para toda la sociedad, Estado que promocione y que garantice la vigencia de los derechos humanos en nuestra sociedad. Haremos una presentación eh, basada en los siguientes puntos, eh, políticas de género en el Paraguay, eh, el cual se ha desarrollado por la viceministra eh, de la Mujer, Claudia García, la resolución 29664, sobre la cual se expedirá la colega Eulalia Brisueña del Ministerio de Educación. Las acciones del Poder Judicial relativas a las cuestiones de género, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, la señora Julia Fernández, y además para el, para el, el bloque de preguntas y respuestas están presentes el doctor Miguel Ángel Brites, de la Vicepresidencia de la República, Nuri Montiel, de la Corte Suprema de Justicia, Lorena Yaluc, del Senado, representa al Senado, Noelia López y Patricia Zulín. Eh, es importante comenzar esta audiencia para el Estado haciendo mención a lo estipulado en la Constitución Nacional del Paraguay, que consagra la igualdad de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que en su artículo 46 dispone que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derecho. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propician. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios. Sino igualitarios. En este sentido, eh, quisiera yo quedarme por acá y dar la palabra a mis colegas que, que van a exponer con detalle todo esto. Los tres poderes del Estado, con representantes aquí presentes, han generado a lo largo del proceso democrático diversas políticas públicas tendientes al cumplimiento de los preceptos constitucionales antes citados, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Entonces le doy la palabra a María Claudia, por favor, viceministra. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta y miembros de la comisión. La política de igualdad de género en el Paraguay está colocada al más alto nivel programático del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo, construyendo el Paraguay al 2030, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y a la Agenda 2030, y también al Objetivo 5. Eh, se encuentran incorporados sobre todo en el eje 1, que tiene que ver con la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Hace una descripción de lineamientos que no los voy a citar todos, pero que tienen que ver justamente con promover procesos de cambio cultural, incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, planes, programas, proyectos y normativas de las instituciones públicas. Asegurar la participación y el empoderamiento de las mujeres promoviendo su inserción y protagonismo en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. Impulsar políticas de desarrollo sustentables con la participación activa de las mujeres. Estimular el acceso al empleo, a la conformación de micros, pequeñas y medianas empresas y el acceso equitativo y participativo en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Este, este Plan Nacional de Desarrollo eh, no, no solamente es la, 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 la expresión máxima en cuanto a igualdad de género y en cuanto al desarrollo sustentable del país, sino que está generando la creación de toda una estructura en cuanto a política pública en el Paraguay y sobre todo también el sistema que tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la nación y la planificación de todo el funcionamiento del Estado paraguayo. Ha incidido entonces de esta manera en los planes sobre salud sexual reproductiva, que está enmarcado también en el Consenso de Montevideo, que tiene un capítulo específico sobre violencia doméstica, sobre la incorporación de la perspectiva de género, sobre la no discriminación en, en torno a la diversidad y a ningún, ninguna forma de discriminación. El tercer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que está, culminó en el 2017, así que estamos en proceso de evaluación y de formulación de un cuarto Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Paraguay. Y luego, luego voy a, al final, voy a hacer un comentario de cómo lo estamos estructurando para atender estas cuestiones que hoy también nos ocupan en esta audiencia el plan estratégico institucional del Ministerio de la Mujer y a través de ese plan estratégico la incidencia en otras estrategias sectoriales. Hemos avanzado fructíferamente, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con la Secretaría de Acción Social en diagnósticos desde la perspectiva de género y en planes de acción, entonces que promueven esta política. En lo que se refiere, por ejemplo, al Ministerio de Salud, estamos haciendo esa misma experiencia que ya la tenemos más desarrollada con el Ministerio de Agricultura, la estamos desarrollando ahora con el Ministerio de Salud. Hemos eh, incorporado un área de género dependiente de la Dirección General de Programas, que es la, la dirección que abarca todos los programas del Ministerio. Y hemos conformado una mesa técnica de incorporación de la perspectiva de género para ir revisando todos los programas del Ministerio de Salud desde esa mirada. Tenemos también recientemente, en los últimos cinco años, leyes muy importantes promulgadas: la de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, la de promoción del buen trato, crianza positiva y protección a niños y niñas adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia. En el 2015, la que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, que incorpora nuevos beneficios, pero sabemos que nos falta todavía igualar en materia de salario y que para eso tenemos también un proyecto en este momento en estudio en el Congreso. Sabemos que tenemos ese desafío enfrente. El otra ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, la ley 5446 sobre políticas específicas para mujeres rurales y la ley de promoción, protección a la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Estas nuevas leyes promulgadas... Nos colocan también ante un desafío de hacer los ajustes institucionales para lograr su efectiva aplicación. En este sentido, quiero mencionar una en particular, porque hemos cambiado la, la estrategia de gestión. En lo que se refería a la ruralidad y a la etnicidad, está en el, plan, en el tercer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades como un eje transversal. Pero todos sabemos que. En nombre también de la transversalidad, mucho se ha diluido programáticamente cuando queremos llegar en lo operativo en materia de igualdad de género. Entonces hemos apostado ahora a una ley específica y que nos lleva a una estrategia y a programas específicos para reducir las desigualdades que afectan principalmente a mujeres y niñas rurales. Y el mismo proceso queremos llevar adelante con las mujeres indígenas que en este momento también en Paraguay estamos formulando un plan nacional sobre pueblos indígenas y las mujeres están con activa participación y poniendo ellas mismas las miradas y también apostando a una ley específica para mujeres indígenas. Tres ejes principales estamos trabajando. El empoderamiento económico y en cada uno de estos ejes, debo decir, estamos creando modelos de intervención. El, en el empoderamiento económico, el programa Yakueke, que es un programa que va trabajando con las mujeres en los asentamientos, sobre todo el Departamento Central, impulsando el empoderamiento de las mujeres rurales, que es esto que les decía, una ley específica, una comisión interinstitucional para su aplicación, un mecanismo de seguimiento y evaluación, y sobre todo, por primera vez, una ley que específicamente da el mandato de asignar presupuestos para que estas, para que estas áreas realmente puedan tener el soporte necesario para llevar adelante sus objetivos. Inserción laboral de las mujeres, que estamos ya en 12 departamentos del país, buscamos mujeres que no estén en ningún programa público para asociarlas en comités, para capacitarles sobre todo en lo que tiene que ver en generación de ingresos. Sí autoconsumo, pero sobre todo generación de ingresos y activarlas en tareas y en actividades con su comunidad y en vinculación con sus autoridades locales. En todos nuestros programas están presentes los temas de derechos de las mujeres, perspectiva de género, eh, participación política, porque ustedes saben también que Paraguay tiene una muy baja representación política, y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Empoderamiento político. Tenemos también eh, un plan trienal que busca impulsar la participación de las mujeres, campañas que van a muy de la mano de ONU Mujeres y ejecutadas con organizaciones no gubernamentales muy reconocidas en materia de ciudadanía, diálogos políticos que venimos desarrollando con los distintos partidos y también un proyecto sobre paridad democrática. Eh, nosotros queremos ser, ya no el octavo porque queríamos ser el octavo, queremos ser el noveno país que pueda realmente... Aprobar esta ley, hoy está en el Congreso Nacional. En estos días, justamente, queremos poner moción de orden de prioridad en la Cámara de Senadores para que pueda eh, ser estudiado. Y creemos que va a ser no solamente una herramienta que venga a corregir esa falta de representación política del 50% de la población en el Paraguay, sino también a colocar la mirada que tenemos las mujeres sobre el modelo de Estado y modelo de sociedad que queremos. El combate a todas las formas de violencia, en, en, y esto en el aspecto tanto normativo, en la ampliación de servicios, campañas nacionales, y quiero mencionar solamente dos modelitos por razones de tiempo, dos modelos. Uno que se llama noviazgo sin violencia, que trabajamos con la educación media, queriendo justamente lograr cambios culturales lo más temprano posible. Entonces estuvimos trabajando con jóvenes de nivel medio que son a partir más o menos 16, 17, y 18 años, y con ellos mismos ir trabajando entonces las manifestaciones, las expresiones, y que sean ellos mismos los que vayan identificando cuáles son las expresiones de la violencia, porque un noviazgo con violencia es un matrimonio con violencia. De ellos mismos partió otra campaña que se llama Bloquea la Violencia, porque con ellos identificamos, nosotros que somos de otra generación, que con el uso del celular y con el uso de la tecnología también vienen nuevas formas, nuevos estilos de violencia. Entonces tenemos una campaña que se llama Bloquea la Violencia. Y antes de dar la palabra, solamente quiero comentar que estamos celebrando y desde mañana se abren las puertas también de un modelo exitoso. Un modelo exitoso que ha sido en El Salvador, que lo hemos adaptado al Paraguay, que hemos dotado también de nuestra práctica institucional que es Ciudad Mujer. Ciudad Mujer se inauguró hace unos días en torno al Día de la Mujer Paraguaya, lo celebramos de esa manera. Son cuatro hectáreas de construcción en bloques diferentes, de empoderamiento económico, combate a la violencia y lo que tiene que ver con salud integral. Eh, está... Preparado para recibir a 250 mujeres por día, 25 mil mujeres por año, 150 funciona 120 funcionarias con distintas disciplinas, 15 instituciones que apuestan sus recursos humanos y presupuestarios para la provisión de cada uno de los programas, cuatro salas de capacitación, 80 tipos de servicios y lo que no se encuentra ahí para poder derivar, remitir a donde corresponda para ir dando respuesta a las mujeres en sus distintas necesidades. También ha sido un, un periodo muy rico en materia de investigaciones y en materia de encuestas. Por primera vez Paraguay puede decir que está dando las bases científicas a las desigualdades de género. Tenemos eh, una investigación sobre brechas de género en el Paraguay, diagnóstico sobre participación política, la primera encuesta sobre violencia intrafamiliar, la primera investigación sobre costo de la violencia en las empresas, la primera investigación en el mundo sobre costos país de la violencia hacia las mujeres y la primera encuesta sobre el uso del tiempo. Esto nos da mucho más argumento. Para poder enriquecer las políticas públicas y para lograr también, con información cierta, los cambios culturales que son necesarios de promover en todas las instituciones de nuestro país. Por último, quiero comentar que estamos eh, estructurando el cuarto plan y, y, y solamente mencionar, sobre todo, lo que tiene que ver con la meta 1 del objetivo 5, que es la, la no discriminación. Queremos dedicarnos los primeros seis años del plan en reducir las discriminaciones e identificar los obstáculos. Queremos tener un staff en el Ministerio de la Mujer que identifique todos los obstáculos formales, los que existen en las leyes, en los procedimientos, en los actos jurídicos, para dedicarnos los siguientes años entonces a remover y allanar tal como lo menciona la Constitución Nacional. Muy buenos días a todos y todas, con su permiso, señora presidenta. En cuanto a avances en materia de derechos humanos mediante la Ley 5749 del 2017, se reinstala la Dirección General de Derechos Humanos dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Ciencias. Por otro lado, la Ley 5136 del, del 2013 y su decreto reglamentario 2837 del 2017 tiene por objeto establecer acciones para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones. En ese sentido, aprovecho esta ocasión para socializar que las instancias dentro del Ministerio de Educación y Ciencias para realizar denuncias formales si hay casos concretos de discriminación así como también para realizar consultas respecto a capacitaciones y culminación de estudios, son la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Educación Permanente. Ahora bien, respecto al debate abierto en el Paraguay con relación a la inclusión del tema género en materiales educativos impresos y digitales, el Ministerio de Educación y Ciencias, en su resolución 29664 del 5 de octubre del 2017, había dispuesto en su artículo segundo encomendar a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación de este Ministerio para que, en el marco de la presente disposición, proceda a la revisión de los textos educativos y emita en consecuencia un informe con las propuestas de ajustes que correspondan enmarcado en los principios constitucionales y legislación vigente del país en un plazo no mayor de 60 días hábiles. Y como resultado de esta revisión se obtuvo cuanto sigue. Finalmente, y para aclarar afianzar, conocer, mejorar y unificar criterios en relación a algunos términos poco claros y o confusos, se considera pertinente la implementación de un proceso de socialización con todos los actores de la sociedad civil y del Estado para llegar a un consenso en el marco de las disposiciones legales vigentes. Y en este contexto se ha conformado un equipo de trabajo para realizar conversatorios, espacios de diálogos con las diferentes organizaciones del Gobierno Nacional y de la sociedad civil con el objeto de armonizar los mínimos conceptuales con los que serán utilizados los términos referidos a educación integral de la sexualidad tanto en los procesos de enseñanza aprendizaje como en los materiales educativos. El objetivo de one esto es precisar, El objetivo de, este, de esto es precisar los alcances conceptuales desde los que serán abordados los términos asociados con la educación integral de la sexualidad. Y para terminar, quería remarcar que la mencionada resolución no supone una grave omisión del deber del Estado de proteger a la niñez de toda forma de violencia y discriminación en todos los ámbitos, y especialmente en la escuela. Muy por el contrario se intenta salvaguardar y garantizar aquellos derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. Um, thank you very much. I, I now invite the first vice president and the rapporteur on children's rights uh, um, to speak. Muchas gracias, señora presidenta. Mi saludo a la representación de la sociedad civil, a la eh, ilustre representación del de Estado del Paraguay. Eh, esta audiencia, como su objetivo se indicó, eh, pretende para la comisión poder contar con una información eh, precisa, una información eh, puntual en lo que representa, y, y la presidenta me ha dado la, la voz para, eh, en mi condición de relatora de los derechos de niñez, el tema de la educación como aspecto clave en... El derecho de las niñas y los niños también, por supuesto, a informarse. El derecho a eh, que esa información es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y que nuestra eh, Convención Americana los puntualiza en el concepto de una protección especial y reforzada. La, el, el derecho a informarse para su protección, la necesidad que el sistema educativo tenga esta, este enfoque de derechos. No se trata del de, eh, tema de la, eh, si, si la sexualidad es temprana, si el inicio de la, de la sexualidad eh, es temprana o no. Se trata de que los niños y las niñas tengan particularmente eh, esa posibilidad de conocer, de informarse sobre lo que representa la, el proceso natural de la humanidad, que es el desarrollo de la sexualidad. Entonces, lo que la sociedad civil nos, nos plantea es... Este, esta, esta problemática que puede representar para el sistema educativo del Paraguay eh, un, un control basado en, en, en asuntos conceptuales, pero que, que ese, ese me parece que no es el, el punto aquí, el punto es el derecho. O se quisiera eh, poder escuchar de, de, de ambas partes eh, este, este punto. De, de, de reflexión para que proponer al Estado que en, dentro de eh, esta concepción del, del derecho a informarse y también el derecho a la autonomía progresiva de los niños y niñas. Entonces, un poco eh, eh, es el, el, el nudo gordiano desde mi punto de vista en, en la problemática de la formación de, de los niños. Um, I now invite um, Commissioner Flávia from um, Brazil to speak. Thank you so much. I switch to Portuguese, if you allow me. <laughs> Muito obrigada. Eu gostaria uh, de destacar três perguntas para maiores esclarecimentos, maior precisão. A primeira se refere ao projeto de lei mencionado pela sociedade civil contra todas as formas de discriminação em face das mulheres e das pessoas LGBTI. De acordo com o que, foi, o que nos foi informado, houve a suspensão, houve a retirada desse projeto. E seria importante conhecer qual é a posição do Estado do Paraguai com relação Há uma política de impulsionar este projeto como marco legislativo fundamental no campo do direito à igualdade e proibição da discriminação. É, e também me pareceu que há uma certa tensão intragovernamental, se me permitem, porque, de acordo com o que a, nos disse de forma tão veemente a competente ministra das Mulheres há a toda a perspectiva de gênero incorporada nas políticas públicas, sobretudo no campo da saúde, em outros tantos campos. É, e o paradoxo me parece ser a resolução 29.664 que proíbe a difusão e utilização de materiais referentes à teoria e ideologia de gênero, ou seja como proibir de um lado e por outro incorporar em tantas políticas é, Então ah, gostaria de que esse ponto fosse aclarado. Minha segunda indagação se refere ao que a minha querida colega comissionada Esmeralda pontuou com relação ao direito das meninas e meninas meninos terem acesso à informação. É, e qual é, quais são as medidas adotadas pelo Estado do Paraguai com relação a uma política de educação integral voltada à sexualidade, com bases científicas? Porque houve também por parte da sociedade civil a alarmante estatística sobre a gravidez, o embaraço na adolescência. Ah, ou seja. Isto me parece ser o um impacto concreto de uma ausência de política pública direcionada a prover uma educação sexual com base científica. E minha terceira e última questão: também há informação sobre um projeto de lei a respeito da proteção da família. É, e como relatora da temática da diversidade sexual e dos direitos da população LGBTI, gostaria também que este ponto fosse aclarado, tendo em vista a opinião consultiva da Corte Interamericana, número 24 de 2017, que justamente extrai da Convenção Interamericana estándares interamericanos a respeito do matrimônio igualitário, sem que haja discriminação pautada na diversidade sexual. Thank you so much. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve en aras del tiempo. En eh, primer lugar, para saludar la presencia aquí de representantes de la sociedad civil y del Estado paraguayo. Las presentaciones de ambas partes han resultado sumamente enriquecedoras para un mejor entendimiento de la situación que se vive en Paraguay. Eh, en dos solo ya eh, expresado por mis colegas, las comisionadas Arosemena y Piovesán. Simplemente quisiera yo resaltar algo muy concreto. Al igual que mi, que mi colega, la comisionada Piovesán, a mí me gustaría conocer un poquito más de detalles en torno al estado que guarda la resolución 29.664. Creo que esta sería una manera de conocer a partir de un caso muy concreto, cuáles son las acciones que está tomando el Estado paraguayo a favor de la diversidad sexual. Gracias, Presidenta. Um, thank you. I invite our Executive Secretary to Muchas gracias, señora Presidenta, señores representantes de la sociedad civil, del Estado. Eh, bueno, en verdad mi, mi pregunta era exactamente la misma del comisionado Joel Hernández, así que agradezco mucho. thank you very much i just have um, some brief um, comments to make as the rapporteur of women's rights um, and this is basically fundamental which i am sure we all know is that information is power and just because we have children doesn't mean that we shouldn't give them the necessary information for their full and complete development and so that they themselves can be empowered to protect themselves. it has been recognized for a long time that governments who were formed by solely men have passed laws which controlled women's lives um, and uh, children's lives. and part of the explanation, which was given to lots of the old laws which existed it was that they were passed to protect women. This has been accepted as positive discrimination. It is discrimination because the women, as human persons, just as men, have the right to decide for themselves how they wish to protect themselves and what means they should use. And it is implicit in all states and within all states that the states give their citizens from the earliest age possible the means of protecting themselves. And our sexual and reproductive health and rights is a basic fundamental of life. Otherwise, children would not be produced. And all, all children, boys and girls, have to be given the information to understand how their bodies work. this is the means by which they would protect themselves. and if they have no information and scientific correct information, they would not understand it. there are lots of women who do not even know how they manage to become pregnant um, because there are lots of stages of sexual contact which have to be understood. That you avoid it if you do not wish to be pregnant. And this has to be given to the citizens from the earliest age possible for them to understand the differential in stages of their development. Um, um, and we do, I adopt the requests of the other members of this table in asking for more concrete information. We do need. Um, as much as possible, in order to understand the full um, um, import and contents of your policies, your laws, and so on, in this regard. Um, I now um, invite um, the uh, Civil Society um, Panel Two. I'm, I'm afraid uh, we cannot have the seven minutes, so I'm, it will be six minutes for you and five minutes for the state. But you all know, of course, that you can send us more information. In fact, the more, the better. Thank you. Bueno, eh, en primer lugar, sí estamos también en concordancia con lo que los comisionados y lo, las comisionadas han planteado. Eh, también nos hacemos la misma pregunta. Tuvimos varios puntos en los cuales eh, no, no sentimos que hay respuesta de parte del Estado sobre diversidad sexual, es un punto que no se ha mencionado. Eh, sobre lo que menciona eh, la viceministra de la mujer, en realidad no podemos celebrar una infraestructura eh, en, en nuestro país en este momento donde o sea, vivimos una situación de po pobreza inmensa, eh, donde mencionamos que hay niñas entre 10 y 14 años que dan a luz en Paraguay a consecuencia de violaciones, o sea, temas importantes que no han tenido respuesta y no se puede celebrar cuando en realidad tenemos, por ejemplo, cinco divisiones especializadas de atención a las mujeres que no están funcionando que no dan abastecimiento, mujeres que están en el interior del país, que no tienen acceso a la salud. Creemos que es mucho más importante fortalecer a instituciones de salud que están en diferentes eh, partes de, del país, más que celebrar una gran infraestructura que no sabemos eh, también todo lo que después el Estado y, y la sociedad civil va a tener que, que pagar. Además, eh, las mujeres trans no tienen acceso. Y los argumentos que han dado para que las mujeres trans no tengan acceso eh, a, a, a Ciudad Mujer o a diferentes políticas eh, eh, que ha mencionado el Ministerio de la Mujer es eh, porque no son mujeres biológicas. Entonces estamos eh, cercenando aquí el derecho a las personas, a su identidad de género. Estamos violando un derecho para argumentar la violación de otro derecho. Eh, yo también quisiera saber cómo se va a prevenir la discriminación no solamente a las mujeres biológicas, sino también a las mujeres trans y a las mujeres lesbianas. Eh, las denuncias que habíamos hecho, eh, además eh, sobre cómo discrimina y violenta esta resolución que sacó el Ministerio de, de, de Educación, es, eh, son denuncias que han hecho estudiantes secundarios de una organización de la FENAES, que, que es la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, donde los mismos líderes están siendo perseguidos porque quieren incorporar eh, la perspectiva de género eh, dentro de la educación. Me voy a quedar ahí para que pueda continuar también Fernanda. Entonces, una pregunta al Estado: ¿cómo va a incorporar eso? Muchísimas gracias. Yo solamente. Eh, bueno, agradezco que el Estado haya anunciado aquí el resultado de, de, la, de esta mesa de estudio de la, que, que, que estaba encargada en la resolución, porque hemos estado pidiendo información y no la habíamos conseguido. Eh, lo, que a mí, lo que yo no he escuchado y me gustaría escuchar del Estado es eh, que estas mesas de diálogo, conversatorios, etcétera, que van a armonizar conceptos y demás, no he escuchado que hay un compromiso que sea dentro del marco de derechos humanos. Eh, me parece que se pueden tomar muchas discusiones porque las cosas se pueden hacer de múltiples maneras diferentes, no hay una sola manera, pero lo que no se puede discutir es que la educación es una obligación del Estado porque es un derecho de las niñas y de los niños. Y no es un derecho ni de los padres de familia ni de los grupos que, que quieren influenciar eso. Dentro del seno de las familias cada uno puede educar a sus niños como le parezca, pero el Estado tiene una obligación de protección y una obligación de garantía de los derechos humanos de los niños, incluido el derecho a vivir en una familia que los cuide y los protege porque hay muchas familias que no los cuidan ni los protegen, incluida el, el derecho a la educación sexual integral basada en, en evidencia científica, de la cual tenemos muchos ejemplos fantásticos en la región y estaríamos encantados de acercarle al Estado esos ejemplos para, para apoyarlo en esta, en esta tarea. Y no quiero usar más tiempo porque sí queremos escuchar la respuesta del Estado, simplemente agradecerle a la Comisión, ofrecer, en, seguir enviando esta información detallada sobre los casos que hemos hablado y y nuestro, nuestro análisis sobre la, la situación legal de la resolución eh, y solicitar a la a la Comisión que mantenga eh, un monitoreo constante de esta situación tan preocupante que, como dije antes, eh, el Paraguay hoy es un ejemplo paradigmático y, en, en mi opinión, extremo, pero que toda la región está teniendo estos retrocesos en materia de igualdad de género. Muchas gracias. Um. Gracias. Le voy a dar la palabra, Presidenta, disculpe. Le daré la palabra entonces a la señora Lorena Yaluc, asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores del Paraguay. Buenos días a todos y todas. Eh, como informó, si bien en el 2014 fue rechazado el proyecto contra toda forma de discriminación, en el año 2015 fue presentado un nuevo proyecto, Avalado por senadores de varias bancadas del Poder Legislativo. El mismo eh, se encuentra en estudio actualmente por las comisiones asesoras del Senado. A la fecha cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos. El mismo fue redactado conforme a las diversas recomendaciones de organismos internacionales, previendo eh, la igualdad para todos. Toda, todas las personas eh, según la Constitución Nacional, el artículo 46. En relación al proyecto sobre familia, el mismo no ha sido eh, estudiado todavía en el Congreso Nacional, por lo que vamos a interiorizarnos y enviarnos, enviar información al respecto. El reconocimiento de niños, niñas, adolescentes como sujeto de derechos fundamenta el abordaje adecuado de la prevención de toda forma de violencia al cual constantemente están expuestos. Ante este imperativo, desde el Ministerio de Educación y Ciencias se crean programas y proyectos como son Programa Ñañeque de Prevención Educativa de la Violencia Sexual y el Embarazo Adolescente, Proyecto de Prevención de Abuso Sexual Infantil en la Primera Infancia que se sustentan en el derecho a recibir información y a recibir formación oportunas, veraces y adecuadas en temas que afectan fundamentalmente al desarrollo personal y social de los actores de la comunidad educativa. En el marco de la protección a estudiantes en estado de gravidez y maternidad, establecen claramente que todas las personas humanas tienen derecho a la educación integral y sin discriminación. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias, en el año 2015 se realizó la difusión y formación a técnicos y directores, docentes, en base a la Guía de Intervención Interinstitucional para la Atención de Casos de Vulneración de Derechos Sexuales y Reproductivos, con una resolución número 5731. Documento de tenencia obligatoria que define el procedimiento a seguir en casos de abuso sexual y embarazos no intencionados. En el año 2016 se conforma la red de educadores contra toda forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en 12 departamentos del país, orientada a la prevención de vulneración de derechos hacia los mismos y la oportuna y pertinente atención de situaciones que se presentan. Eh, eh, también se conformó un equipo cuyo objetivo principal es flexibilizar el currículum y garantizar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo según la situación planteada. Muchas gracias. Como han podido ver, señores comisionados, eh, tomamos con la mayor responsabilidad e interés esta, esta audiencia. Tomamos con la mayor responsabilidad e interés eh, el ámbito de intercambio con la sociedad civil eh, y sus representantes eh, y tratamos de generar un diálogo cotidiano en nuestro país. Eh, hay una realidad que creo que no es común solo al Paraguay. Cuando se habla de Estado tendemos, a, tendemos a, a, a creer que los tres poderes que conforman el estado tienen una misma visión acerca de, de las cosas, no? y esto, lamentablemente, no es así. y no creo que paraguay sea un paradigma en este sentido, que el paraguay es un país más en el concierto de las naciones en el cual, lamentablemente, los tres poderes que conforman el estado no tienen una opinión que sea común en temas de tal trascendencia o de esta trascendencia. Lo que no, lo que digo no es un secreto, lo que no digo tampoco es una es, es una ingenuidad, sino es una cuestión real. Y lo que hacemos los agentes del Estado aquí presentes y las altas autoridades es encontrar los canales o buscar los canales para que vayamos teniendo a nivel del Estado paraguayo visiones cercanas acerca de lo que se piensa y acerca de lo que se entiende debe ser, por ejemplo, la educación en materia, por ejemplo, materia sexual, que es lo que, lo que nos trae hoy a la mesa. ¿no? entonces, eh, pensamos que un componente importante en este escenario es el debate que se da a nivel de la sociedad. y no solo la sociedad, sino en aquello que pensamos representa a la sociedad, que es el senado o, el, o, la, o digamos el parlamento. Eh, ustedes bien señalaban que en el 2014 hubo una ley contra toda forma de discriminación que fue profundamente debatida y lamentablemente rechazada. Eh, y nosotros anhelamos que ese debate vuelva a instalarse, no solo en el Senado, sino en la sociedad, de una manera ordenada. ¿Pues para qué? Para que las cuestiones conceptuales y más allá de las diferencias, podamos tener una acción del Estado que garantice el derecho, ¿verdad? y promociona el derecho y proteja el derecho de los ciudadanos. Entonces, nosotros agradecemos mucho este, este espacio, venimos y concurrimos con, con la mayor amplitud y con las ganas de sentarnos día a día con, con la sociedad. Entendemos que pedir paciencia cuando se trata de, viola, de derechos que están siendo violados es muy complejo. ¿eh? O cuando hay personas que sientan que sus derechos están violados, es muy complejo pedir paciencia, es muy difícil pero pensamos que hay cosas que están en blanco, cosas que están en negro, y hay zona, una amplia zona que está en gris, y esa zona de gris es la que nos lleva a, ¿qué? A caminar, básicamente, a aquella que, a que sociedad que anhelamos, ¿verdad? O sea, que eh, es bueno que puntualicemos los blancos, que puntualicemos los negros, pero que val valoremos la zona de grises, que es la que nos permite caminar, digamos, hacia a una cierta comunión, digámoslo así de alguna manera, respetando obviamente los sentimientos de uno y de otro en la sociedad. Así que por parte del Estado y atendiendo al tiempo, es lo que hemos venido a decir y dejamos la, vent la ventana y la puerta abierta para seguir conversando en Asunción. Um, thank you very much, uh, Director General. Um, I, th I have to thank both sides, both parties, who have attended this hearing and for the frank and open uh, um, information which you've given to us. Um, it, I found your last statement, Director General, extremely interesting and very open and, and straightforward, but it has to be remembered that in the international arena and in relation to international human rights, it is the state that is responsible, whether or not the three do nothing in the same way, um, the state as a body is one and has to be responsible for what one has to do with towards their citizens' rights. But we thank you very much for your frank statement. It makes one understand what is happening a bit better. Um, you want to say something? Sí, eh, quisiera eh, aprovechar el, eh, la palabra, eh, Presidenta, para eh, hacer eh, un pronunciamiento por parte de la Comisión. Eh, la Comisión Interamericana está en disponibilidad, en disposición de coadyuvar a un proceso de acercamiento, un proceso de identificación de la, las complejidades que pueda estarse presentando para la comprensión de eh, no solo conceptos sino derechos y procedimientos. Entonces, eh, la comisión sostiene este, esta posición y estamos en disposición de coadyuvar ambas partes para eh, lograr eh, un, un proceso de acercamiento y de respuestas. Gracias. I was going to say that. I, I was going to say that, but I'm happy my sister um, Esmeralda men mentioned it. Um, but I do want to bring up one point, um, which is part of one of the sexual rights, especially of women, uh, their health and reproductive um, capability. And this is I, I would like the Commission to have information about how Paraguay treats with abortion or perceived abortion um, and how you treat with victims of rape who bec uh, become pregnant and do in fact use the uh, process of abortion to terminate their, their, such pregnancies. it is very important for us to know that um, and comparatively speaking as what is happening in, in paraguay itself. Um, with that i do thank you again for your open and frank and copious information that you've given to us and we hope you will continue to provide information for us and we will continue to monitor the situation. thank you very much. this hearing is at an end. we start the next hearing in, um, at 10.15. 10,